Desde la dirección del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de San Gil, fue socializada ante la prensa de la ciudad la entrega o recibimiento de instrumentos musicales para el instituto por parte de la Gobernación de Santander en un total de 1.400 instrumentos. De los cuales fueron distribuidos dentro de los 87 municipios, solo a 56 municipios, entre esos contamos con la fortuna de que San Gil estuviera incluido. Fueron 33 instrumentos que fueron asignados al municipio de San Gil, que por ende y por nuestras funciones entran a vincularse a nuestro inventario de instrumentos al Instituto de Cultura y Turismo. Creo que este equipo que nos fueron entregados en el día de ayer complementan el trabajo que tenemos en dos escuelas, tanto la de banda sinfónica como la banda de cuerdas. Agrega la funcionaria que con esos instrumentos se complementan las necesidades que tienen los grupos adscritos a las escuelas de música local, e indicó el tipo de instrumentos recibidos. La dotación fueron tiples, requintos, guitarras, flautas traversas, tuba, platillos suspendidos, trompetas, para un total de 33 instrumentos que en el momento nos hacían falta en el instituto, que nuestros niños, jóvenes y adolescentes que participan desde sus escuelas de formación pueden llegar a tener la oportunidad de contar con este tipo de instrumentos en las escuelas. En días anteriores, meses anteriores, para estas escuelas nos hemos apoyado de muy buen equipo de trabajo con la banda del Colegio San José de Guanentá y también músicos del municipio que para actividades, por ejemplo, la tuba es uno de los instrumentos que para nosotros cada presentación teníamos que llegar a alquilarla. Entonces es un equipo que estábamos necesitando, que le vamos a dar el buen uso y que para las próximas presentaciones estará dispuesto para nuestros niños que puedan presentar estos instrumentos. La directora del instituto dijo que en la actualidad hay 820 niños adscritos a las escuelas en todo el orden cultural, danza, teatro, música.